Amigos, bienvenidos de nuevo a su canal Spanglish Production. Aquí estoy de nuevo trayéndoles otro video. En esta ocasión, miren, me voy a acampar y me traigo mi equipo. Esta es una casita de... pues no es precisamente una casita de campaña, pero es como para que la tengas afuera de tu casita de acampar, para que te protejas un poco del sol y un poco de los mosquitos si hay allá donde vayas. Y casi regularmente donde vas por allá al río, a la montaña, siempre vas a encontrarte con los pequeños mosquitos que te están molestando, o avispas o cualquier otro tipo de animalitos. A veces estás cocinando y pues ahí vienen los animalitos, y con este la idea es de que los va a mantener fuera de ahí. Así es de que te invito a que te quedes al canal para que veas. La voy a extender la casita aquí para que la veas, a ver si te gusta, y si no, de todos modos me dejas un comentario. Quiero saber tu opinión acerca de lo que es la casita. Está tan simple que la puedes supuestamente extender, armar, no tiempo. He visto algunos comentarios que dicen que en 40 segundos la puedes poner. Pues puede ser que te tomes un poquito más, pero es relativamente casi nada. Y pues lo que voy a hacer, la voy a abrir y la voy a, en su presencia, la voy a armar y voy a enseñarles cómo doblarla de vuelta para atrás. Yo apenas la extendí una vez cuando venía de nuevo, la saqué de la caja y la extendí y la voy a... A ver cuánto va a durar. Ahí está corriendo, vamos a ver. Y creo que tiene estas varillas para ponerle arriba y a los lados de la puerta para que quede más estable. Pero si eso le llamamos que ya estuvo, de cuando empecé ahí serían unos 2 minutos hasta ahorita. Así es de que pues después nomás de ponerle esto ya. No. Y la voy a extender por segunda vez porque quería enseñárselas a ustedes. No la he usado yo yendo al bosque por allá a armarla. Así es de que la quiero enseñársela a ustedes así como está nueva. Y pues ya pueden ver, yo mido 5'10 y esto está un poquitito más arriba ahí. Pues mide como 6 pies pasadito para arriba. Ustedes tomen el tiempo. Yo voy a abrirla, ok. Esto va más o menos así. Ahí está, así. Lo que voy a armarla es aquí. Y estas son las cortinas que vamos a verlas luego ahorita en un periodo corto. Voy a moverla de aquí para que vean cuánto me va a tardar esto para armarla. Okay. Ya la tenemos aquí tirada. Lo que vamos a hacer, vamos a empezar a jalonearla para los lados. Yo no sé cómo es realmente lo correcto, pero vamos a ver, ahorita la vamos a armar y vamos a darnos cuenta cómo está. Bien, cómo se va extendiendo, muy bonita. Ok, acá nomás tiene unas cositas aquí, ahorita les voy a enseñar en un lado. Aquí en este lado, miren esto. Tiene esto que es un hilito y le jalas ahí que se abran, se jalen este lado, se doblan las varillas que están adentro y listo. Falta una, creo, por aquí. No, ya no. O si me falta, faltando una. Creo que me está faltando una. Ahí está.
Y ahora, oh, falta otra más. Aquí está. Ahí la tengo. Esta es de 12. De 12 por 12. Vamos a ver dónde está la puerta. La voy a voltear por el lado de la puerta para que la veas por la cámara. Puedes ver cómo se ve. Ok. Ya la tengo ahí. Aquí está el cierre de la puerta. Voy a abrirlo para meterme adentro porque todavía me le falta un paso más. Aquí es. Entrar aquí adentro, no sé si me alcancen a ver, pero aquí nomás se pucha para arriba supuestamente y listo. Wala, wala. Esto voy a moverlo un poquito para acá para el sol para que la veamos. Y ustedes van a decir para qué son estas varillas. Son dos varillitas que se doblan, se enderezan así, como todas las casitas de campar, ok. Y esta va una en cada lado de la puerta. Ok. La ponemos arriba. Y listo. Abajo, vamos a ver, aquí tiene una bolsita abajo. No sé si puedes ver. Bueno, aquí tiene una pequeña bolsa. Sí, pues por cierto no. Ok, ya está. Se levantó y esta la voy a dejar así porque lo más estoy enseñándosela rápido. Nomás la voy a poner para arriba para que la veas como queda. Ok. Pues en este caso voy a ponerle una cortina de estas que traigo aquí para que la vean cómo se ve con las cortinas. Ok. Ojalá que esta. Ok. Esta es para que ustedes tengan un poquito de privacidad por allá y le ayuda a quebrar el viento. Nomás le vamos a poner una para que la mires cómo se ve con la cortina. Espero que si le puse. Ok, está bien, está bien. Esto va aquí y esto supuestamente también si llueve. Oh, esta no es la de aquí. Estoy poniéndole equivocado. Necesito saber qué es lo que estás haciendo, yo creo. Ok. Esta lleva pegatina por los dos lados, por eso es la de acá arriba, es el lado de arriba, ok. Entonces nomás la vas pegando ahí. Así si se viene la lluvia o algo, pues mira. Y acá viene la lluvia por allá y se va aquí para abajo. Y también se pega por los lados. Okay. Ahí está. Le pegas aquí en este lado. Listo. Y la idea de que esto quede abierto aquí, porque aquí va a llevar un hilito. Y me mandaron los clavos aquí, pero no lo vamos a poner los clavos, pero pones un clavito ahí y le pones el lo que trae aquí. Y de hecho estos clavos también van aquí por debajo de esto. Esto ayuda a mantenerla fuera del aire para que no, digo, para que no la lleve el aire. Ahí está la BTC ahí y listo. Mira, fíjate, queda aquí bien para que el agua corra para este lado y quede bien. Y le hay que ponerle un hilito de cada lado. Tiene 1, 2, 3, 5 y la puerta pues no necesitaría nada. Pero aquí voy a enseñarles con la puerta, voy a enseñarles con, mira, ya de una vez me voy a ir con mi mesa. Esta es una mesa de las mesas regulares que vas donde vas a las fiestas o algo, que se doblan, a veces necesitas, que todo el mundo conoce. Vamos a poner la cadena para que veas cómo se ve. Y listo, la abrimos. Mira nomás qué amplitud en esta casa. Esta es de 12 por 12 según ellos. Y ahora aquí tengo también mi sillita de acampar. Y pues como, qué bueno que aquí la puse, mira, porque puedes ver lo que es el sol, lo que cubre el sol. Aquí en esta parte, así me vería con la sombra
que protege esa tela que tiene arriba o la lonita o lo que sea. Y esta está muy simple. Esta ruedita de fierro o acero que tiene ahí, que es la donde está la parte que le jalas. Pero cuando se dobla en esta dirección, las varillas se doblan. Y cuando la pones hacia aquel lado, como está más largo de lo que está la lona o la fibra esta, pues está queriéndose enderezar y está puchando hacia allá. Y es la manera que hace. Igualmente la parte de arriba, si te fijas también, estás queriendo empujar más para allá para enderezarse más las varillas. Y de hecho cuando la jalas para abajo, pues se le quita la tensión y por eso se dobla para abajo. Algo sencillito, algo muy muy bonito. A mí me gusta como se ve, a mí me gusta como está. Y no sé en realidad qué tanto aguante de aire. O sea, que está haciendo mucho aire ahí, en donde estés acampado, pues a lo mejor no va a servirte. Pero si está tranquilón, pues aquí puedes poner tu colchón aquí adentro. Esos colchones inflables, o quizás ahí puedes dormir. Llevas tu bolsa de dormir y te quita los zancudos del área donde estás tú. Y si no, pues aquí estás cocinando. Ya lo que voy a hacer, la voy a desarmar y la voy a, para que vean qué fácil es también desarmarla y hacer todo ese trabajo. Quiero darles de una vez todo el sabor de la enchilada para que no digan, no, pues no os enseñaste cómo se desarmó luego. Y pues como pueden ver aquí en esta parte, aquí tengo todas las cortinas que van a los lados. De hecho, esta es la puerta también para que cubras ahí. Déjame, te la voy a enseñar de una vez, no la voy a armar porque si no pues me tomaría mucho tiempo, pero la voy a enseñar para que veas cómo funciona esto. Mira, esta es la puerta, ¿verdad? Entonces lo que haces aquí en esta parte, tiene su pegatina larguita, mira ahí. Ah, y otra cosa más que no te enseñé, pero te la voy a enseñar ahorita ya que me agarraste de buenas. Y quiero enseñarles todo. Quiero que ustedes estén contentos con el video y así mismo se lo compartan a alguien más. Y mira, esta es la marca de esta. Y es de 12x12. No sé cómo se dirá, pero ahí está para que ustedes que tienen conocimiento. Déjame buscar una. Hay una cortina especial. Ok, esta es la cortina especial. Vamos a enseñárselas también para que la mires. Miren, esta cortina sí es muy especial. Vas a decir, ¿por qué tiene de especial la cortina? Pero vas a ver la especialidad que tiene. O sea, la pones ahí, la pones aquí también, igualito que la otra, nomás esta tiene su especialidad más bien que la otra. Aquí sacamos el hilito donde va a estar ahí y mira esto, wala wala, mira esto, la ventana para que mires para afuera. Lo que puedes hacer, la doblas aquí. De alguna manera la doblas, la doblas, la doblas. Haces un rollito por acá de este lado. Y aquí tiene una manera que le hicieron para que la tengas ahí. ¿Ves? Sencillito. Y ahora sí tienes una ventanita para si tú la cierras completamente. Esta no baja bien hasta abajo, pero es suficiente para que tengas privacidad. Tengas una privacidad allí. Y también para que no pase el viento. Si está haciendo algo frío, pues le pones esto y pues va a quebrar lo que es el viento frío, ¿ok? Bueno, pues ya está, ok. Ahora sí, tiempo para quitarla. Que okay, ya no la voy a enrollar, pero voy a quitarla así, al apuro. Ok, acá está la otra de aquí, mira. La voy a tirar nomás para que no haya mucho que hacer. Voy a quitar la mesa para que no me vaya a estorbar a la hora de... Ustedes tomen su tiempo, tomen el tiempo que tanto va a durar para, pero no tomen el tiempo de la mesa ni de lo demás, porque eso no es parte de. Tenemos en la cortina, ya la quiero quitar, listo, viene, ahí está. Por aquí le puse un clavo en el debajo, lo sacamos y. Lo que tengo entendido, voy a ponerla para acá. Va ahí la bolsita. Lo que tengo entendido, y eso es según realidad, tiene que empezar con la parte de arriba, como fue el último. Ahora empezamos a la inversa.
le jalamos y luego lo metemos. Ok. Ah, sí, ahí otra vez el radio. Ok. Le jalamos hacia adentro. Ahí se dobló esa parte. Y ahora le damos a este. Le damos al otro. Le damos a este otro. Le damos a este otro. Y le damos al otro. Ya la tenemos así. Y ahora, oh, y me, creo que me pasé un step. Por ahí en una parte le dejé la que no le había de haber dejado. Yo quiero la de la puerta. ¿Dónde está la puerta? Ay, ay, ay. Creo que hice algo que no debería haber hecho. La puerta, ¿dónde quedó? Ahora sí no voy a contar muy bien eso, pero no sé para dónde le iría la puerta. Vamos a levantarla otra vez. ¿Dónde quedó? Oh, aquí está. Aquí está la de la puerta, que no. Ya una vez que ustedes sepan cómo está esto, pues ya va a estar fácil. Lo que ahora nomás es doblarla según esta parte del centro ahí. Ahora las condicionadas. Ustedes miren cómo se hace. Ahora que digan que sí se dobla profesional, así es como debes de doblarla, no lo sé. La verdad, yo no sé cómo es. Pero lo que estoy tratando de hacer, a lo mejor voy a descubrir la manera luego después cómo hacerla bien. En esta ocasión, nomás para la demostración, se la estoy poniendo así. Quizás que sí. Que sea bien o no. Y esto es como, yo creo que a lo mejor como todas las cosas que vas y compras. Vienen en una cajita muy dobladitos, pero ya después no te cabe. Ahí está. Las varillas. Y las cortinas están ahí, pero no las voy a poner, nomás quiero hacerles esto de... Una vez todo aquí, las cortinas aquí tienen su espacio y los clavos que es aquí. Me imagino que tiene otro sistema, como o sea una manera como doblarla bien. El día que descubra yo cómo hacerlo bien, pues no me va a tardar ningún tiempo. En este caso, como que... Oh, si le tengo el cierre aquí un poquito más adelantado, está ayudándome mucho más. Mira esto. Mira esto. Yo sé que me tomó mucho tiempo para hacer el trabajo porque yo no tengo la práctica. Pero si va a ser una casita de campaña con todos los arreglos, pues puede ser que te quede un poquito mejor. Esto es como para mantener los mosquitos fuera de donde estás en la cena, o que estás tú ahí pasando una tarde a gusto en el campo. Y mantiene los bichos que hay ahí en la montaña, ¿no? En la review que le estoy haciendo a esta marca del push up, o como le llamen a este de puchoncito, la casita de acampar. Pues no es una casa de acampar, como ya hemos dicho. Ese es más que todo como para tener los mosquitos, cualquier insecto que ande volando, pues ahí está esta. Y lo quería enseñárselas cómo se ve ya acá en los árboles, ¿no? Porque allá cuando la estamos viendo en la yarda es otra cosa, pero aquí en los árboles como que le da un poquito más de personalidad.
y cuando no está haciendo aire, esto está bien. Cayó un poquito de agua y pues por eso le puse las lonas por los lados y protege del agua, una chulada. Y aquí abajo le puse esta lona también para caminar aquí al bordo de la casita de campaña y así no anda metiendo la tierra. Pero esto puede ser no nomás me sirve para tener tu mesa ahí de picnic, sino que puedes también traer tu colchón aquí adentro. Y pues mira cómo se ve acá adentro. Aquí tenía el colchón, pero no le tomé la. Es de esos colchones que se inflan, pues que lo tienen agua. Pero fíjate el espacio que te queda alrededor, está bien espacioso, puedes tener cualquier cosa aquí que quieras. Una chulada, está preciosa. A mí me gustó. Yo estoy pensando casi más bien comprar otra para poner la mesa y esta para ponerla donde vayas a hacer otra cosa, como por ejemplo el colchón. Aquí puedes poner otro colchón mediano en el otro lado. Este es un colchón de los grandes, es como podría decir matrimonial de para dos personas. Y pues ahí puedes poner todo y mira, muy, muy, muy privado, muy, muy privadito aquí todo esto. Así es de que ahí está el review. A mí me gustó, me ha gustado mucho. No agarré presión de aire, está todo silencio, así es de que no hubo ese problema. Quién sabe cómo se portará cuando hace aire. Así es de que si lograste quedarte hasta este tiempo y viste cómo hice el trabajo aquí en esto, no que te haya gustado cómo hice el trabajo, sino que te haya gustado esto como para ti, pues compártelo ahí con tus amigos en las redes sociales. Y pues si me quieres dejar un like y un comentario, estaría muy bueno, me serviría de mucho para mí. Así es de que pues ahí estamos, nos vemos en la próxima. Así es de que chao, chao. Hasta pronto.